Escarlata presenta a continuación la siguiente parte del llamado de Cthulhu, con el siguiente título: El diagnóstico del inspector Lagris. La segunda mitad del escrito versaba sobre los hechos por los cuales mi tío concediera tanta importancia al sueño del artista y al bajorrelieve. Parecía que ya alguna vez el profesor Angel había observado los contornos del monstruo ignoto. Había oído las sílabas que solo podían expresarse con la palabra Cthulhu, y esto había sucedido en circunstancias tan ominosas que era comprensible que torturase al joven Wilcox con requerimientos y solicitudes. Esto había ocurrido en 1908, 17 años atrás, mientras se llevaba a cabo el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Arqueología en Saint Louis. El profesor Angel había tenido un rol preponderante en todas las decisiones, por su autoridad y sus méritos. Y, por eso, varios profanos se acercaron a él, aprovechando la reunión para hacerle preguntas y plantearle problemas. El líder de estos profanos pronto se convirtió en un polo de atracción de todo el Congreso. Era un hombre de aspecto común, mediana edad, y que se había trasladado desde Nueva Orleans a Saint Louis, buscando cierta información que no había conseguido en su propio distrito. Su nombre era John Raymond Lagris y era inspector policial. Llevaba consigo el motivo de su viaje: una estatuilla de piedra desagradable y de mal gusto, de longeva apariencia, cuya procedencia no había podido descubrir. Es incorrecto pensar que el profesor Lagris se interesaba por la arqueología. Por el contrario, su deseo de información se debía únicamente a causas profesionales. La estatuilla, fetiche o tótem, o lo que fuera, había sido incautada algunos meses antes en los boscosos pantanos del sur de Nueva Orleans, mientras se realizaba una expedición contra un supuesto ritual vudú. La ceremonia constaba de unos ritos tan singulares que inmediatamente la policía comprendió que se trataba de una secta ignorada y sobradamente más demoníaca que la de los vudú. Los oscuros informes arrancados por la fuerza a los prisioneros nada decía sobre su origen. Por ello se explicaba el deseo de la policía de consultar a algún conocedor del tema para reconocer de este modo la ominosa representación totémica y encontrar los rastros de la secta hasta llegar a sus fuentes. El inspector Lagris no había esperado que su solicitud ocasionara semejante perturbación. La sola aparición de la estatuilla bastó para excitar a los científicos, quienes pronto rodearon al inspector para observar de cerca la pequeña estatua, que tenía una extrañeza y un aspecto de tamaña longevidad que augura misterios arcaicos. Nadie pudo aventurar la escuela artística a la que hubiera pertenecido la estatuilla, pero no obstante, cientos de años parecían haberse albergado en la superficie de aquella piedra verdosa, ignota y oscura. Los miembros del Congreso se pasaron de mano en mano para analizarla con mayor detenimiento. La estatuilla, que medía de 20 a 25 centímetros de altura y estaba delicadamente tallada, parecía ser un monstruo con detalles antropomórficos, pero con una cabeza pulposa, llena de tentáculos, un cuerpo descubierto de escamas que fingía cierta maleabilidad, cuatro miembros que terminaban en enormes garras y dos alas angostas y alargadas le salían de la espalda. Esta figura, de una innegable perversidad artificiosa, parecía ser una enorme musculatura y estaba sentada en una suerte de trono rectangular, viciado de jeroglíficos. Los extremos de sus alas tocaban el borde posterior del trono. El asiento estaba en el centro, y las garras largas y curvas de los miembros
que tenía plegados, bajaban hasta un cuarto de la altura del trono. La cabeza de este cefalópodo se torcía hacia adelante, de manera que los tentáculos de la cara tocaban el dorso de las enormes garras que sostenían las altas rodillas. Todo su conjunto sugería un tipo de vida anómalo, que parecía levemente más pavoroso por la imposibilidad de determinar su origen. Era discutible su cuantiosa, amedrantadora e impredecible edad. No obstante, parecía factible relacionarlo con algún estilo artístico de los hombres primitivos. La materia prima de la que estaba compuesta era otro enigma. No se conocía nada igual en la geología o mineralogía a esa piedra resbalosa, verde y negra, con incrustaciones doradas o iridiscentes. Las inscripciones del bloque eran asimismo inquietantes, ya que ninguno de los miembros del Congreso, que constituían la mitad de las autoridades mundiales en este ámbito, pudo establecer ninguna lejana vinculación lingüística. La estatuilla, como la materia que la conformaban, pertenecía a algo inusualmente lejano, a algo completamente diferente a todo vestigio humano conocido, algo que dejaba entender ominosamente periodos antiquísimos y profanos, donde nuestro mundo y nuestras creencias no habían tenido cabida. No obstante, mientras los miembros del Congreso meneaban la cabeza y se consideraban inoperantes para descifrar el enigma, uno de ellos creyó ver algo abstrusamente familiar en la figura y en los jeroglíficos, y finalmente, con cierta desconfianza, declaró lo que sabía. Se trataba del hoy difunto William Channing Webb, profesor de antropología de la Universidad de Princeton y un investigador muy conocido. El profesor Webb había recorrido Groenlandia e Islandia 4 décadas atrás en busca de ciertas inscripciones rúnicas que hasta el momento no había podido hallar. En las costas de Groenlandia se había topado con una tribu degenerada de esquimales que lo había impresionado de modo singular por su culto demoníaco de tinte sanguinario y espeluznante. Se trataba de un culto que los otros esquimales desconocían y del que hablaban con pavor. Decían que era antiquísimo, de un tiempo anterior al alumbramiento del mundo. Además de los rituales anónimos y de los sacrificios humanos, había invocaciones tradicionales dirigidas a un demonio superior, o Tornasuk. El profesor Webb había escuchado esas invocaciones en boca de un anciano Angiko, o sacerdote hechicero, en signos romanos. De todos modos, lo que ahora interesaba era el tótem venerado en tal ritual, en torno del cual danzaban los esquimales cuando la aurora boreal resplandecía sobre los precipicios del hielo. El profesor dijo que se trataba de un rudimentario bajo relieve de piedra, con una figura espeluznante y algunos signos incomprensibles. Sospechaba que era similar, al menos en los rasgos principales, a esa estatuilla bestial que estaban analizando. Esta información pareció alterar al inspector Lagris, quien lo atosigó con sucesivas preguntas y fue recibida con perplejidad por los miembros del Congreso. El inspector, que había transcrito una invocación recitada por uno de los adoradores del pantano, le pidió al profesor Webb que intentase recordar las sílabas recogidas en Groenlandia. Luego de eso, hubo una intensa comparación de cada detalle y más tarde, un instante aterrador de silencio, cuando el profesor y el detective acordaron la aparente identidad de las palabras. Esto es sustancialmente lo que el sacerdote esquimal y los adoradores de Luciana habían cantado a sus ídolos. La separación entre palabras fue pautada de acuerdo con los intervalos típicos que se observaron entre los adoradores. Pingliu Nak Cthulhu, Relay Gat Nak Tan. Lagris había sido más afortunado que el profesor, pues varios prisioneros le habían dado a conocer el sentido de aquellas palabras. Era más o menos así. En su casa de Relay, el ausente Cthulhu aguarda soñando. Luego de eso,
y debido a una solicitud general, el inspector narró paso a paso su contacto con los adoradores del pantano. Ahora comprendo que mi tío le otorgó una experiencia suprema a esta historia. En lo que decían había cierta vinculación con los sueños más inusitados de los teósofos y los creadores de mitos, y se reflejaba una sorprendente imaginación cósmica que nadie hubiera creído hallar en esos hombres rústicos. El 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans había recibido un desesperado llamado proveniente de la zona pantanosa del sur. Los pobladores, que eran gente primitiva, pero de una naturaleza pacífica, mayoritariamente descendiente de los hombres de Lafitte, estaban aterrorizados por un ser desconocido que había ingresado en esa zona durante la noche. Aparentemente se relacionaba con la secta vudú, pero con un tinte más atroz de lo que conocían. En aquellos ominosos bosques, que nadie se permitía penetrar, había comenzado a oírse sin tregua un diabólico tam-tam, y desde entonces habían desaparecido varias mujeres y niños. Se oyeron alaridos incomprensibles, quejidos desesperados y nefastos cánticos, mientras un fuego demoníaco había danzado en la oscuridad. El mensajero, medroso, dijo que los vecinos no podían tolerarlo. 20 policías en 2 carros y un automóvil marcharon en las primeras horas de la tarde, conducidos por el aterrorizado poblador. Una vez que el sendero se volvió intransitable, dejaron sus vehículos y durante muchos kilómetros se arrastraron silenciosamente por el barro de esos densos bosques de cipreses en los que jamás el sol penetra. Retorcidas raíces y deformaciones diabólicas de musgo español demoraban el paso, y ocasionalmente un montículo de piedras fangosas o los pedazos de un muro en ruinas volvían más agobiante ese clima, que se originaba a partir de los árboles deformados y la multitud de hongos. Finalmente, surgió un detestable grupo de casuchas, y los perturbados pobladores corrieron a reunirse en torno de las linternas errantes. El sordo sonido de los tam-tam se escuchaba remotamente, y el viento traía a veces un alarido que paralizaba la corriente sanguínea. Un brillo rojizo parecía inmiscuirse entre el descolorido follaje y detrás de las arterias infinitas de la selva nocturna. Aunque temían quedarse solos otra vez, ningún poblador aceptó avanzar ni un paso en dirección al lugar del nefasto ritual. De manera tal que el inspector Lagris y sus 19 colegas debieron osar ingresar sin conductor en esos ominosos pasadizos de pavor, donde ninguno de ellos había llegado jamás. La zona en la que estaban ingresando, ahora la policía tenía habitualmente una celebridad muy desfavorable, y la mayor parte de ella jamás había sido explorada por hombres blancos. Historias legendarias contaban que había un lago oculto en el que habitaba un ser monumental y deforme, de apariencia similar a un pólipo y con ojos fosforescentes, al que unos demonios con alas de murciélago iban a venerar. Según los nativos, saliendo para ello en la medianoche de sus cuevas, sostenían que el monstruo estaba allí desde antes de la Salle, antes de los indios e incluso antes que las bestias y las aves del bosque. Era ciertamente un horror, y llegar a verlo se traducía en una muerte certera. No obstante, aparecía en los sueños de los hombres, y esto era suficiente para que permaneciesen alejados. La fiesta vudú se realizaba en los márgenes de la zona temida, pero de todas formas, su emplazamiento era bastante malo, y esto habría asustado más a los pobladores
que los alaridos o las desapariciones. Únicamente el arrebato poético o el esquizofrénico podrían haber transmitido los sonidos que llegaron hasta los hombres de la gris, mientras surcaban despaciosamente el tenebroso pantano en dirección al brillo rojizo y los sordos tam-tam. Existe un timbre oral propio de los humanos y otro timbre oral típico de las bestias. Nada parece más espeluznante que oír uno de ellos proveniente de un órgano que pertenece al contrario, un bestial frenesí y un devenir orgiástico. Se extasiaban allí hasta llegar a alturas diabólicas, con alaridos y quejidos supremos que resonaban en los bosques ominosos como brisas nefastas emanadas de los abismos del Averno. A veces los alaridos desaparecían, y al parecer un coro de voces graves salmodiaba la terrible melodía. Pyunglu Mik Nak Kutulu Rulei Pak Nak Tan. Finalmente, los hombres llegaron a un lugar donde el bosque era menos espeso y se hallaron en medio del ritual. Cuatro de ellos resbalaron, otro se desmayó y otros dos emitieron un alarido de pánico que, afortunadamente, fue apaciguado por el fragor salvaje de la fiesta. La gris vertió agua del pantano en la cara del desmayado y después todos juntos observaron extasiados de horror la escena. Una isla verde y seca que se extendía en 40 áreas y carecía de árboles. Se erigía en un claro natural del pantano. En ella brincaba y se contorneaba una hueste de seres humanos anómalos, más inenarrables que los hubiera podido pintar un cime o una angarola. Desnudos, esos seres singulares gemían, aullaban y se retorcían en torno a un fuego circular. Ocasionalmente, la cortina de fuego se rasgaba y podía verse en el centro un bloque de piedra de aproximadamente 2.5 metros de altura, en cuyo extremo superior se levantaba la nefasta estatuilla, que desconcertaba por su diminuto tamaño. En un círculo mayor que rodeaba el fuego, en 10 caldazos emplazados a distancias regulares, y teniendo también a la estatuilla como centro, estaban colgados boca abajo los cuerpos mutilados de los pobladores desaparecidos. Un anillo de adoradores brincaba y aullaba dentro de este círculo, desplazándose de izquierda a derecha en una orgía incesante que se desarrollaba entre la circunferencia de fuego y la circunferencia de cadáveres. Tal vez fue mi imaginación, tal vez fue un simple eco, pero lo cierto es que uno de los hombres, un español muy susceptible, creyó oír que las invocaciones eran respondidas por unos sonidos antifonales que provenían de un sitio remoto y oscuro, emplazado en lo más hondo de aquel bosque legendario. Dicho hombre era Josep de Galvez, a quien tiempo después encontré e inquirí, notando que era extremadamente imaginativo. Llegó a decir incluso que había oído el golpeteo de unas alas lejanas y que había visto unos ojos resplandecientes y una gigantesca superficie blancuzca detrás de los últimos árboles. No obstante, sospecho que estaba demasiado influenciado por las creencias locales. La inanición de aquellos hombres aterrorizados fue comparativamente de escasa duración. El sentido del deber obturó repentinamente todas las dudas, y a pesar de que eran cerca de 100 los adoradores, la policía, segura con sus armas de fuego, invadió la hueste. El caos y la aglomeración fueron inenarrables durante 5 minutos. Hubo golpes, disparos y escapadas frenéticas. No obstante, al final, la gris contabilizó 47 prisioneros, a los que obligó a vestirse inmediatamente, rodeándolos de policías. 5 de los adoradores habían muerto en el enfrentamiento, y otros 2, muy lastimados, fueron llevados por sus pares en unas camillas improvisadas. La estatuilla del monolito fue extraída con sumo cuidado y llevada por la gris.
cuando más tarde, luego de un viaje atenuante, fueron estudiados en la jefatura de policía. Se comprobó que los prisioneros eran mestizos de muy baja calaña y mentalmente deficientes. La mayoría de ellos eran marineros, y había entre ellos algunos negros y mulatos, provenientes principalmente de las islas del Cabo Verde, que proporcionaban un tinte vudú a aquella secta híbrida. No obstante, fue preciso hacer cuantiosas preguntas para determinar que se trataba de algo más hondo y antiguo que un culto africano. Los prisioneros, a pesar de ser ignorantes y de baja calaña, se mantuvieron firmes con una admirable certeza a la idea matriz de su culto detestable. Según dijeron, veneraban a los grandes antiguos, que eran previos al hombre y que habían arribado al mundo recién nacido desde el cielo. Tales antiguos se habían ocultado en el interior de la tierra y en el fondo del mar, pero sus despojos cadavéricos se habían vinculado en sueños con el primer hombre, quien habían inventado una religión que había sobrevivido por siempre. Tal era su culto, y los prisioneros afirmaron que había existido desde siempre y que siempre existiría, parapetándose en desiertos remotos y sitios apartados, hasta el momento en el que el gran sacerdote Cthulhu saliese de su ominoso hogar en la comarca submarina de Riley, para gobernar nuevamente sobre toda la tierra. Cierto día, cuando los astros ocuparan una posición determinada, arribaría, y su religión secreta estaría allí, aguardándolo. Mientras esto no sucediese, ellos no estaban autorizados a revelar nada más. Eran secretos tales que ni las torturas eran capaces de arrancar. Los hombres no eran las únicas entidades conscientes de la tierra, ya que había formas que surgían de las tinieblas para visitar a su pequeño número de adoradores. Pero no se trataba de los grandes antiguos. No existía ser humano que hubiera visto a los antiguos. La estatuilla de piedra representaba al gran Cthulhu, pero no había quien fuera capaz de afirmar que los otros fueran iguales a él. Tampoco nadie podía interpretar los antiguos caracteres. Muchas cuestiones se comunicaban oralmente. La invocación del rito no constituía el secreto. El secreto jamás se transmitía en voz alta. El cántico decía: en su casa de Riley, el ausente Cthulhu aguarda soñando. Únicamente dos prisioneros fueron considerados normales y se los ahorcó. Los demás fueron enviados a instituciones varias. Todos rechazaron su participación en la ejecución de los crímenes concernientes al rito y endilgaban la culpa de aquellos asesinatos a los alas negras, que se habían acercado hasta ellos desde un recóndito refugio en el bosque maldito. No obstante, nada racional se pudo conocer acerca de esos cómplices enigmáticos. La mayor parte de los datos que la policía obtuvo provino de un anciano mestizo llamado Castro, quien decía haber arribado a puertos distantes y hablado con los líderes eternos de la secta de las regiones montañosas de China. El anciano Castro recordaba comentarios legendarios que hacían insignificantes las grandes elucubraciones de la teosofía y consideraban al universo como algo efímero y reciente. En nevos muy remotos, otros seres habían reinado sobre la Tierra. Los líderes eternos de China le dijeron a Castro que habían habitado grandes ciudades y sus rastros todavía podían ser vistos en ciertas piedras colosales de algunas islas del Pacífico. Habían desaparecido muchísimo antes de la aparición del hombre, pero existían técnicas que podrían revivirlos cuando los cuerpos celestes volvieran a tener una determinada posición en los cielos sempiternos. Dichos seres provenían ciertamente de las estrellas y habían traído sus imágenes con ellos. Según Castro, estos grandes antiguos no eran de carne y hueso, poseían una forma, tal como lo probaba esta imagen estelar. Pero esa forma no era material. Cuando los astros eran favorables, se trasladaban de mundo en mundo a través de los cielos, pero
Cuando estos eran adversos, no podían sobrevivir. No obstante, a pesar de no vivir, no habían muerto verdaderamente. Se resguardaban todos ellos en casa de piedra de la comarca de Relay, conservada por los hechizos del gran Cthulhu, hasta el día en que los astros y la tierra pudiesen recibir su bienaventurada reencarnación. No obstante, en tal periodo, alguna fuerza externa debería colaborar con la liberación de los cuerpos. Los hechizos que evitaban su desaparición también evitaban su movimiento, de modo tal que los antiguos debían conformarse con permanecer y elucubrar en las sombras mientras se sucedían millones de años. Estaban al tanto de todo lo que acontecía en el mundo, porque su lenguaje era la telepatía. En ese preciso momento, estaban hablando desde sus sepulturas. Después de un caos interminable, cuando surgieron los primeros hombres, los grandes antiguos se comunicaron con los más perceptivos, tallando imágenes en sus sueños. Según balbuceo de Castro, aquellos hombres primitivos instauraron la religión por la cual se veneraba a los ídolos de los grandes antiguos, ídolos importados de astros ominosos en un tiempo infinitamente distante. Este culto sobreviviría hasta que los astros fueran nuevamente favorables. Los sacerdotes sacarían al gran Cthulhu de su sepultura para que animase a sus súbditos y reasumiera su dominio sobre la tierra. Ese tiempo sería fácilmente reconocible porque toda la humanidad se asemejaría a los grandes antiguos. Sería indómita y libre. Desconocería toda moral y toda ley. Estaría por encima del bien y del mal. Todos los hombres darían alaridos y asesinarían, presas del gozo. Los grandes antiguos, una vez libres, otorgarían nuevos modelos de gritos y matanzas y placeres. Todo el mundo se incendiaría en un caos de libertad y frenesí. Hasta entonces, el culto debía mantener el recuerdo de aquellos antiquísimos días con ritos adecuados y augurar su vuelta. En los primeros cebos, algunos hombres electos se habían comunicado en sueños con estos seres, pero después algo había ocurrido. Relay, la gran comarca de piedra, con todas sus estatuas y sepulturas, se había sumergido debajo de las aguas y los líquidos abismales que poseían un enigma central que nadie osaría penetrar. Habían obturado esos encuentros oníricos, pero las remembranzas persistían y los sumos sacerdotes sostenían que cuando los astros fuesen favorables, la comarca emergería a la superficie. En ese momento, los antiguos y pantanosos espíritus telúricos abandonarían sus cuevas subterráneas y darían a conocer los conocimientos aprendidos en los fantasmales fondos de los océanos. No obstante, el anciano Castro no se atrevía a hablar de ellos. Súbitamente cortó su discurso y ninguna sutileza ni adulación pudo sacarle más información. Curiosamente, tampoco se atrevió a hablar del tamaño de los antiguos. Afirmó, sin embargo, respecto del culto que su núcleo debía hallarse en los impertéritos desiertos de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña intacta y oculta. No se vinculaba en absoluto con los ritos europeos y únicamente era conocida por sus miembros. Ningún libro se refería a él, pero los líderes eternos chinos afirmaban que el Necronomicon del demente poeta Abdul Halzaret había un mensaje velado que el iniciado podía leer de manera muy dispares, en especial en el dístico tan polémico. No está muerto lo que yace perpetuamente, y con el transcurso de los cebos, incluso la muerte puede fenecer. Muy perturbado y con extrema curiosidad, la gris había indagado los orígenes históricos del culto sin tener éxito. Parecía ser que Castro no había mentido al afirmar que se trataba de un secreto. Los máximos catedráticos de la Universidad de Tulane no pudieron darle ninguna información sobre el culto o sobre la estatuilla, de modo tal que ahora estaba recurriendo a los supremos eruditos en la materia.
y se encontraba precisamente con el asunto de Groenlandia del profesor Webb. El frenético interés que suscitó la narración de la gris, junto con la presencia de la estatuilla, se reflejó más tarde en las cartas que se enviaron los miembros del Congreso. No obstante, de esto solo hay una mención en el informe policiaco. Para quienes se enfrentan a diario con dobleces y charlatanería, la cautela es un asunto primordial. La gris le presentó la estatuilla al profesor Webb por un tiempo, pero cuando este último murió, la recibió nuevamente y desde entonces permanece en su casa. La he visto allí hace mucho tiempo. Se trata de algo verdaderamente aterrador y sin duda se asemeja al bajorrelieve tallado en sueños por el joven Wilcox. No me sorprendí entonces de que mi tío se hubiese perturbado por lo que el joven le contaba. ¿Qué pudo haber sentido una vez que conocía la historia de la gris al darse cuenta de que un joven muy perceptivo no solamente había visto en sueños la figura y la indescifrable escritura de los seres del pantano y de Groenlandia, sino que también había oído en sueños tres vocablos pertenecientes a la invocación de los sacerdotes de Luisiana y de los ominosos esquimales? Era lógico que el profesor Rangel comenzase de inmediato a una exhaustiva pesquisa, aunque de todos modos yo opinaba para mis adentros que el joven artista habría oído hablar de la antigua religión y habría elucubrado toda esa patraña de sueños para maximizar el enigma ante la atención de mi tío. El comentario de los sueños restantes y los recortes periodísticos recogidos por el profesor parecían validar la historia del joven. Sin embargo, mi bien planteada razón y la absoluta extrañeza de la cuestión me condujeron a aceptar las conclusiones que creí más lógicas. De este modo, una vez que hube analizado nuevamente el escrito y las anotaciones teosóficas y antropológicas en confrontación con la descripción del culto que había proporcionado la gris, viajé hacia Providence para entrevistarme con el artista y acusarlo de haberse mofado de un anciano erudito en modo semejante. Wilcox vivía todavía solo en el Hotel Fleur de Lis de Thomas Street, una deslucida imitación de la arquitectura bretona del siglo XVII. El frente de estuco del hotel se destacaban las agradables casitas coloniales y bajo la sombra del campanario georgiano más bello de América. Encontré a Wilcox en su habitación, concentrado en su trabajo, y supe inmediatamente que su talento era hondo y legítimo por las obras que lo circundaban. Sospecho que en alguna época Wilcox será pensado como uno de los grandes artistas decadentes, porque ha representado en arcilla y algún día lo hará en el mármol esas estentóreas ficciones que sugiere la prosa de Arthur Smith en versos y en lienzos. Wilcox, moreno, endeble y algo desgarbado, apenas giró la cabeza y sin abandonar su silla, me preguntó qué necesitaba. Al decir quién era, expresó cierto interés porque mi tío lo había dejado intrigado al analizar sus extravagantes sueños. Sin explicarle jamás las motivaciones de este análisis, sin darle mayor información, intenté hacerlo hablar con prudencia. En poco tiempo, estuve convencido de que era completamente sincero. Hablaba de sus sueños y los vestigios subconscientes habían provocado una profunda influencia en su arte. Me enseñó una estatua morbosa, cuyas formas me sobresaltaron por la terrible atracción de su lobreguez. No recordaba haber observado el original, a no ser en el bajorrelieve tallado en sueños, aunque los contornos se habían delineado automáticamente bajo sus manos. Se trataba indudablemente de la figura colosal que había descrito durante su desvarío. Poco después corroboré que no sabía nada acerca del culto, excepto aquello que durante el minucioso pesquisar de mi tío se había dejado de entrever, y entonces intenté nuevamente deducir de qué manera había recibido esas ideas sobrenaturales. Habló de sus sueños de una forma sorprendentemente poética, dibujándome con extrema precisión la comarca ciclópea de piedra verdosa y mohosa,
de un diseño absolutamente equívoco. Según afirmó, y volví a oír nuevamente la cavernosa llamada mental con una expectación temerosa. Cthulhu Tang, Cthulhu Tang. Estas eran las palabras que figuraban en la pavorosa invocación que evocaba la simbiosis de sueño y vigilia de Cthulhu en su lecho de piedra en Relay. Y, a despecho de mis razonamientos lógicos, me sentí sobrecogido. No cabían dudas de que Wilcox había oído hablar del culto en forma casual y lo habría olvidado entre todo su caudal de lecturas y cosmovisiones fantásticas. Después, debido a su índole impresionable, el culto había hallado su forma de manifestarse inconscientemente a través de los sueños. El bajorrelieve de arcilla y la estatua que tenía enfrente de mí. De este modo, el engaño había carecido de intención. Ciertamente, el joven tenía una conducta un poco vulgar y afectada que me disgustaba, pero estaba dispuesto a aceptar su talento y su sinceridad. Lo dejé en los mejores términos, augurándole toda la fortuna que su destreza le prometía. La cuestión de este culto seguía apasionándome, y por momentos me figuraba que podría obtener celebridad indagando su origen y sus vinculaciones. Visité en Nueva Orleans a la Gris y a otros que habían participado en aquella antigua expedición. Estudié la estatuilla, incluso hice averiguaciones entre los prisioneros que todavía estaban vivos. Desgraciadamente, el anciano Castro había muerto muchos años atrás, a pesar de que lo que oí era solo una confirmación minuciosa del escrito y las anotaciones de mi tío. Mi interés se maximizó y tuve la certeza de estar en el rastro de una religión antiquísima y oculta, la cual me convertiría en un célebre antropólogo si lograra descubrirla. En ese momento, todavía mi postura era meramente interesada, materialmente, del mismo modo que ahora quisiera que fuese, y por una extraña perversión mental me rehusé a aceptar la correspondencia entre los sueños y los recortes recogidos por el profesor Angel. No obstante, hubo algo que me puso suspicaz, y ahora creo saberlo. La muerte de mi tío no fue natural. Había caído al suelo en la ladera de la colina, en uno de esos pasajes que salen de los muelles donde son multitud los mestizos extranjeros, después de haber sido empujado por un marinero negro. Yo sabía que los sacerdotes de Luisiana eran conocidos por su mixtura de sangres y su vocación marina, y entonces no me hubiera asombrado conocer la existencia de agujas ponzoñosas y metodologías asesinas ocultas, tan limpias como aquellos ritos y veneraciones enigmáticas. Ciertamente, la Gris y sus colegas no habían sido perturbados, pero ahora en Noruega había muerto un marinero que veía ciertas cosas. ¿Acaso no pudieron haber llegado a mentes nefastas las pesquisas realizadas por mi tío luego de entrevistarse con el artista? Hoy sospecho que el profesor Angel murió porque sabía o quería saber más de lo debido. Probablemente me esté aguardando una muerte similar, porque yo también aprendí mucho. Y aquí finalizamos con esta parte, el diagnóstico del inspector Lagris. Si te gustó este video, no olvides darle pulgar arriba y suscribirte a mi canal.